Un día para inhibir la inseguridad en Salamanca fue el plazo que dieron locatarios del centro histórico al manifestarse en la presidencia municipal para exigir a la administración del alcalde Antonio Redondo Muñoz haga lo que tenga que hacer para detener los robos que a diario sufre el comercio salmantino, tanto en el primer cuadro así como en toda la ciudad. Poniéndonos, nosotros no tenemos ese conocimiento, ¿sí? A que tengamos algún arma, estamos expuestos, ¿sí? Es de veras inconcebible esta inseguridad que nosotros ya tenemos tanto de día como de noche. Lo que pasó ayer también con el carnicero y que ha pasado con todos los locales y todas las personas que han matado, ¿sí? Es inconcebible. Nosotros exigimos una respuesta el día de hoy. O sea, no podemos vivir así. De veras, tenemos miedo. Yo creo que todos estamos en la misma situación, tanto usted como nosotros. Entonces yo creo que precisamente eso es lo que tenemos que ver. O sea, que haya respuesta hoy. El malestar ciudadano detonó después del asesinato de un tablajero en la colonia San Roque, por lo que comerciantes solidarios, pero también desesperados por la incontrolable inseguridad, tomaron la iniciativa de exigir al municipio asuma su responsabilidad y que se ratifique el mal desempeño del mando único en Salamanca, luego de que a casi un año de su intervención arroja resultados desfavorables con robos, asaltos y mayor violencia en las calles. Sí, en lo que nos organizamos, en lo que hacemos, pero es responsabilidad de ustedes que están a cargo de esa seguridad, tanto de usted como del señor presidente, cualquier persona que esté, de vigilar por nosotros, ¿sí? Porque nosotros estamos respondiendo de buena manera, estamos respondiendo con todo lo que implica la ley. No traemos ninguna arma. Pagando impuestos. Hasta luces del suelo que ya llegaron. Ustedes, ¿eh? O sea, eso sí, para eso sí está bien. Es posible que no podamos nosotros tener una respuesta. ¿Sí? Todos tenemos familia, todos tenemos negocio. Usted de alguna u otra forma. Y la necesidad, porque por eso trabajamos en esta forma. Yo tengo miedo también por mis trabajadores. Entonces, sí, de veras, o sea, les pedimos una respuesta hoy. O sea, no puede pasar un día más, ¿sí? Al rato va a ser otra persona, al rato otra. Ya es un cuento de nunca acabar. Los locatarios señalaron que el miedo y la pérdida de su patrimonio, aunado al grado de violencia en Salamanca, los obliga a exigir resultados inmediatos. Hoy en la noche, si no ya mañana empezaremos a tomar otras medidas. ¿Cómo qué medidas, oiga? Podemos venirnos a vivir aquí a la presidencia. Sí. Acampar. Cerrar calle. Por eso vinimos primero ahorita. No podemos permitir darles una semana, dos semanas. ¿Por qué? Porque los robos, hemos tenido ahorita 7, 8 locales abiertos en 2 días. Aquí en el centro. El secretario del ayuntamiento, Guillermo Maldonado, quien dio la cara por el edil, reconoció también tiene miedo de la inseguridad, por lo que después de un año de agravarse la delincuencia, la remediará en menos de un día. Ustedes me piden a mí una respuesta pronta para el día de hoy. Claro que sí. Yo voy a girar ahorita las instrucciones a lo que es la representación del mando único aquí en el municipio a efecto de atender estas necesidades que ustedes tienen. Me queda completamente claro, porque yo antes de ser servidor público soy ciudadano y vivo lo que ustedes bien comentan. O sea, yo también cuando salgo a la calle tengo el mismo sentimiento que ustedes tienen y por eso los comprendo y los entiendo. Quieren una respuesta para el día de hoy y la van a tener de mi parte, porque es mi obligación como servidor público. Voy a girar las instrucciones a que tenga que girarlas, que es la representación del mando único, que es la que tiene que prestar el servicio de seguridad pública aquí en el municipio, así como también a las fuerzas auxiliares, que estamos hablando de policía militar y gendarmería. Mientras tanto, comerciantes hicieron un llamado a la ciudadanía a unir esfuerzos para exigir resultados a las autoridades, pero también a apoyarlos en la campaña de descuentos para incrementar sus ventas. Ahorita organizando todos los locatarios en poner ofertas y llamar a nuestros clientes que vengan, que va a haber ya seguridad y un compromiso y descuentos y ofertas reales. ¿De cuántos comercios estamos hablando que van a ofrecer? A lo mejor un promedio de unos 40, 50 locales. Volver a reactivar la venta que hemos perdido por la inseguridad que ha habido en el centro. ¿Cuánto ha bajado sus ventas, oiga? Estamos hablando de si manejamos un 100%, estamos ahorita en un 10 o 20%. Lo que han perdido, ¿en cuánto tiempo? En lo que ven este año. ¿La
gente no quiere venir? No, tiene miedo. Ajá. Tiene miedo y los invitamos a todo el pueblo de Salamanca que se acerque al centro. Para dar validez a los compromisos asumidos por el gobierno del edil Antonio Redondo Muñoz, quien como de costumbre brilló por su ausencia, el secretario del ayuntamiento entregó y firmó un escrito donde se comprometió a resolver en unas horas la inseguridad en Salamanca. Con información e imágenes de Josefina Montecillos del Salmantino, informó para TV Libertad Antonio Barajas.